Inaugurado en abril de 1993, el Museo de Arte Olga Costa Chávez Morado se ubica en el barrio guanajuatense de Pastita, dentro de la que fue residencia y estudio del matrimonio formado por estos dos artistas. El recinto es parte de su importante y generoso legado cultural y artístico. Ocupa la antigua Torre de Noria de la Hacienda de Guadalupe, construida por los condes de Escalera en el siglo XVII. La pareja formada por los pintores Olga Costa y José Chávez Morado adquirió en 1966 parte de aquella finca, la restauró, remodeló y ocupó hasta 1990, cuando la donó al gobierno del estado de Guanajuato para que se abriera un museo con sus nombres. Olga y José también donaron un acervo de aproximadamente 500 objetos de valor que incluía unas 160 piezas de arte prehispánico, muebles, obras de artistas mexicanos contemporáneos suyos y la colección de arte mano a mano con producción original de la pareja. El matrimonio de Olga Costa y José Chávez Morado se formó en 1935 en la Ciudad de México, donde ambos se conocieron. Olga tomaba algunos cursos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas tras abandonar sus estudios musicales y por influencia de Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, a quienes había conocido. Ahí recibió la tutoría de Carlos Mérida y conoció a José Chávez Morado. Su nombre real fue Olga Kostakowski. Llegó a México en 1925 a la edad de 12 años, traída por su familia. Nació en Leipzig, Alemania, en 1913. Fue después de casarse con José que Olga comenzó a pintar. Primero por mera afición, pero desde 1945, con su primera exposición individual en la Galería de Arte Mexicano, lo hizo de manera regular. Era el comienzo de la prolífica carrera que emprendería junto a José, llegando a obtener en 1989 el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En su obra pueden apreciarse el humor, bodegones y retratos, escenas de costumbres mexicanas, espacios abiertos y jardines representados en composiciones de colores elementales pero sorpresivos, revestidos de misterio y de su propia personalidad. José también cursó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, a donde llegó para continuar sus estudios, iniciados en la School of Arts de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Nació en Silao, Guanajuato, el 4 de enero de 1909, siendo hijo de Luz Morado Cabrera e Ignacio Chávez Montes de Oca. Cuando en 1935 casó con Olga Costa, ya había iniciado una carrera como profesor y promotor cultural. 10 años antes, a sus 16, y siendo trabajador migrante en una granja frutal en California, tuvo su primer contacto con el muralismo al observar la labor de José Clemente Orozco, pintando El Prometeo, del Pomona College en Claremont. En México se inició en 1931, estudiando grabado con Francisco Díaz de León, pintura con Bulmaro Guzmán y litografía con Emilio Amero, destacando en todas estas técnicas. En su obra se observa su preocupación por la realidad mexicana en todas sus manifestaciones, sus paisajes rurales y urbanos, sus costumbres, sus conflictos sociales, su iconografía nacionalista, su gente, en fin, el México que vio. Sin duda, José Chávez Morado fue el último gran muralista mexicano. Testimonio de ello,
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Normal de Guadalajara, el Centro Médico Siglo XXI, la Alhóndiga de Granaditas, y el Museo del Pueblo de Guanajuato. Entre los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, le fue dado el Premio Nacional de Artes en 1974, máximo galardón que otorga el gobierno mexicano a la promoción cultural y artística, y el doctorado, honoris causa de la UNAM, en 1985. También fue director del Museo de la Alhóndiga de Granaditas y se le debe la instauración del Museo del Pueblo de Guanajuato. La colección Mano con Mano es la exposición plástica principal del museo y se aloja permanentemente en su planta alta. Se trata de una muestra de la producción realizada en Caballete por Olga Costa y José Chávez Morado. La conforman 34 obras, entre ellas La Novia, del que el escritor Sergio Pitol comenta. Es un cuadro antológico, y aunque tal vez Olga Costa no lo supiera, cuando pintó ese cuadro, es esa coherencia de lo gratuito lo que le sigue dando actualidad. Los Toldos, cuyo comentario de José de Santiago Silva dice, perfila ya con claridad y energía el carácter propio de Chávez Morado. Su cromatismo, en comparación con el de la década precedente, cobra mayor intensidad y drama. La Frondosa, que según dice Pitol, capta una realidad que poco tiene que ver con lo real. Lo que asombra es el contraste de formas y de colores. El elemento grotesco, de una manera más bien serena, tiene un reposo solemne. México Negro, que a decir de José de Santiago, el cuadro alude evidentemente al lastre medieval que importó el dominio español y que aún trasciende. El Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado conserva el aspecto de la sala y del comedor que mantuvo en vida el matrimonio, su mobiliario y decorados, todo ello parte del donativo que hicieron los artistas. Ahí pueden apreciarse colecciones como la colección de piezas de cerámica mayólica de Puebla, Guanajuato y Dolores Hidalgo, una colección de cerámica de Oaxaca, Tlaxcala, San Miguel de Allende y San Felipe. Una colección de exvotos, siendo el más antiguo, uno que representa a la Virgen de Loreto, fechado en 1813. Una colección de máscaras tradicionales. Y 30 de las cerca de 160 piezas prehispánicas donadas al museo, además de una túnica de seda confeccionada con hilos de oro y plata. Un reloj francés elaborado con conchas de nácar. Olga murió el 28 de junio de 1993, 2 meses después de inaugurado el actual museo. José falleció el 2 de diciembre del 2002. El Museo de Arte Olga Costa, José Chávez Morado, mantiene viva su memoria.